en su ciudad, a donde se permite la entrada a los adultos solo mediante invitación especial, el Palacio de los Pioneros. Este es el edificio donde se manifiesta con toda su fuerza la iniciativa de la única clase privilegiada de nuestro país, la infancia. Es interesante, ¿qué nueva palabra pronunciará en el arte? Por el momento no podemos decir qué rumbo tomará la arquitectura, pero aquí es claro que se prepara una revolución en la cocina. Silencio, ensayo. El Palacio de los Pioneros de Moscú fue el debut de los jóvenes arquitectos Egerev, Kubasov, Novikov, Paluy, Pakrovsky y Galchakian. Ante el arquitecto Lavardian se alzaba una difícil tarea: construir el Teatro Sundukian en Ereván que fuera contemporáneo y nacional. Les mostraré el teatro gracias a que durante el día no hay espectadores. El jardín de invierno. Antiguas caretas de teatro. En el ornamento de las columnas se utilizaron motivos épicos. Ahí vemos simplemente la parte de un templo. La búsqueda de formas nacionales caracteriza también la arquitectura de otras repúblicas. El soleado Tashkent puede decirse incluso que soleado en exceso. Precisamente por eso se dotó al edificio administrativo de un enrejado protector que da a todo el edificio, convengan en ello, cierto colorido meridional. El centro se construyó según proyecto de Beriosin. La gente viene a este cine no solo a ver las películas, sino también a admirar el propio edificio. Esa es la obra de dos artífices, el hombre y el sol. El hombre creó la forma y el sol la llenó de luz y calor. El sol tejió un verdadero tapiz uzbeco, ¿no es cierto? Los habitantes llaman a este cine el Palacio de las Artes.
Hablando el lenguaje de los especialistas, el arquitecto compaginó acertadamente el silencioso tambor de la sala con el largo y transparente listón del hall. Esto sin duda les gustará. Nos hallamos en Petrovaret, a orillas del Golfo de Finlandia, cerca de Leningrado. Las formas arquitectónicas de ese restaurante son airosas y transparentes. Pero tal vez se sientan más a gusto aquí, a orillas de la bahía de Bakú. Respiren con ellos el olor salado del mar Caspio. A mí me atrae más Moscú. Junto a Chistie Prudy hay un grato rincón. Café juvenil, danzas juveniles. Es interesante para los amantes de la arquitectura visitar el Metropolitano. Las estaciones Kropotkinskaya y Mayakovskaya son obra del arquitecto Dushkin. Como arquitecto, sentí grandes deseos de empezar nuestra visita aquí. En el adoquinado del viejo Kremlin. En el Palacio de los Congresos. Hoy se registra aquí un gran acontecimiento. Se conmemora el centenario de la fundación del Instituto de Arquitectura de Moscú. Ustedes vieron algunos proyectos y trabajos de hombres salidos de él. En cuanto al edificio del Palacio de los Congresos, creo que sus autores, Pasojin, Medallans y Stamu, resolvieron con acierto un importante y difícil problema. Edificar un complejo capaz para la labor simultánea de 6.000 personas. Aquí nos despedimos. Aquí, donde hoy se congregan los arquitectos soviéticos cuya divisa es construir para el hombre, para su presente y su futuro.
ese teatro de Rostov del Don se construyó hace 30 años. Sus autores fueron los arquitectos soviéticos Gelfrey y Shuko. Un poco antes, los arquitectos Serafimos, Kravets y Felger construyeron la Casa de la Industria en Járkov. Por aquellos tiempos se asentaban las bases de una nueva arquitectura. Junto a sus fuentes se hallaron maestros como Melnikov, los hermanos Vesnin y Ginzburg. En la calle de Kirov de Moscú se alza un edificio proyectado por el célebre arquitecto francés Le Corbusier y el arquitecto soviético Colley. En su tiempo, los especialistas lo llamaron el Parthenón del siglo XX. Como ven, los edificios contemporáneos cuentan con antepasados muy respetables. Recientemente se construyó la estación aérea de Moscú, nudo central de los caminos aéreos del país. En otros tiempos estuvo aquí el campo Odinskoye, uno de los primeros aeródromos rusos. También yo tuve ocasión de volar de aquí a uno de los aeropuertos de Moscú. El aeropuerto de Domodedovo. Es posible que me equivoque, pero creo que en el mundo ha surgido una nueva rama arquitectónica, la arquitectura de los aeropuertos. La estética del cielo, la forma de las máquinas de acero, todo eso no puede compaginar con los conjuntos arquitectónicos anticuados. ...70 minutos entre el cielo y la tierra... ...y nos hallamos en Kiev, la capital de Ucrania. El aeropuerto se llama Borispol... En Borispol estuve solo una vez. El aeropuerto me pareció muy cómodo. De lejos puede verse ya a quienes esperan. La fachada me pareció bastante agradable. Pero lo que más me agradó fue el interior. Los arquitectos hicieron que el cielo se acercase a los hombres, como si descendiese a la tierra.
Hemos visto cómo parten y llegan los pasajeros, cómo los despiden y los reciben. Veamos cómo descansan. Sanatorio Soshi. Entremos. Nos hallamos junto al mar. Uno de los modelos de la arquitectura moderna de balnearios. Nuestro afán de aprovechar racionalmente el tiempo se manifiesta también en la arquitectura del descanso. El sanatorio se halla junto al mismo mar. Por la tarde, cuando el sol se pone en el mar, es difícil hallar un lugar en la sala de conciertos. Dicen que la vida surgió en la zona costera. Todavía no lo demostraron, pero es evidente que aquí transcurre de un modo sumamente agradable. El escritor ruso Máximo Gorki decía: para los niños hay que escribir como para los adultos, pero todavía mejor. Eso creo que se refiere también a la arquitectura. El Campamento Internacional de Pioneros Artec. Polianski, su autor, supo dar al campamento mucho romanticismo. Por ejemplo, hay aquí puentes exactamente iguales a los de los barcos. Y todo el campamento se parece a una flotilla que atracó en la costa.